Soy de director administrativo de ahí. Miguel Macías, supervisor operativo de Zapopan. ¿Qué encontramos aquí? Bien, mire, el reporte llega al C5 como un incendio en una alcantarilla. Al arribo de nuestra primera unidad, nos informa que son 7 pozos de visita de emanación de humo, los cuales, al realizar la revisión, se da cuenta que es una acumulación de basura en uno de los canales que desemboca en la red de drenaje. Oiga, ¿sabe de qué manera se dio el fuego? Porque también reportaban olor a gas. Bien, mira, el fuego se da por la acumulación de basura y personas en situación de calle los utilizan muchas veces para obtención de cobre o muchas veces para calentarse, y un descuido hace que el incendio o el fuego se propague. En este caso, el fuego se propagó hacia el interior del ducto de precipitación pluvial, causándole daño, ya que este es de PVC. Oiga, pero ¿los vecinos estaban preocupados ante el riesgo de alguna explosión? ¿Fueron evacuados? Bien, mira, no hubo ningún momento riesgo de explosividad. Hubo gran molestia, y los olores de hidrocarburos que comenta el compañero son porque la acumulación era de plásticos, basura, llantas, y es un olor muy molesto. Se hizo un monitoreo por parte de nuestro personal y de CIAPA y la Unidad Estatal de Protección Civil. No hay ningún riesgo de explosividad. La evacuación se le recomendó a las personas que tuvieran alguna patología o algún padecimiento de vías respiratorias por su seguridad, o si decidía el vecino retirarse por la molestia de los vehículos. Como ustedes están dando cuenta, hay gran cantidad de vehículos de emergencia trabajando. ¿Una persona recibió apoyo? Hasta ahorita tenemos personal de servicios médicos realizando recorridos en la calle principal. No hay ningún reporte. Los vecinos que evacuaron le informaron a Seguridad Pública para estar en sus casas al pendiente. ¿Continúan los trabajos? Van a continuar los trabajos hasta que baje la temperatura, la cual se está monitoreando con una cámara térmica. ¿Qué son los recursos que usaron para esto? Bien, en este caso se está utilizando personal de CIAPA, cámaras térmicas, lo que viene siendo detectores de explosividad, que nos dan nulos. Estamos manejando equipos de aire para el personal, ya que es un espacio confinado, y un químico especial para apagar lo que son los combustibles. ¿Las personas que evacuaron, a qué hora van a poder regresar? Estamos trabajando y esperamos, después de la reunión previa y evaluación secundaria, en una hora, hora y media ya vuelvan a sus casas. ¿Qué se tiene que hacer en estos casos para evitar este tipo de incidentes? ¿A dónde se reportan? Bien, recordemos que tenemos redes sociales de los municipios, también de CIAPA, y nosotros mismos reportar a la Seguridad Pública cuando veamos que las personas en situación de calle están haciendo acumulación de residuos. Son muy aparatosos, muy escandalosos o muy vistosos este tipo de incendios, porque por lógica todo el humo se va a los ductos. Lo que aquí puede pasar posteriormente es que haya que cambiar o suplir el ducto dañado. Gracias. Perfecto, gracias.